Anyone who follows sports and esports can make money here. Online service Thunderpick is a licensed platform where you can compete with other players and not with the bookmaker. Use VGO skins and cryptocurrencies. This would free you from personal identification. We charge very low commission on instant payouts. Make a deposit in any convenient way. Spend your time playing exciting games while awaiting the results. Contact our support service anytime Thunderpick.com. Win reliably you <laughs> Sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Vamos a hecho chicos. ¿Qué ganas tenía de traeros este vídeo, este cazando hackers como todos los viernes? De hecho, el sospechoso lleva la diga que en primera ronda es una locura, pero atención que del otro equipo han metido cuatro digelazos en toda la cabeza. Atención a la que puede llevar a algo y el resto se ponga hacks por eso. De momento, nuestro sospechoso no mete la bala. Atención, atención. Uy, eso me ha olido muy mal. Eso me ha olido a que lleva a Oaxaca. atención, que el sospechoso se ha puesto furioso. ¿Habéis visto cómo ha esperado a que el terrorista pasara justo por esa zona? Eso seguramente sea indicativo de que va cargado. Se acoge la MP9. De momento, como sabéis, la MP5 no está eh, de forma competitiva. Yo pensaba que iba a venir con el update de la Major, ya que juraría que la Major está permitida. La estamos viendo en todos estos torneos eh, competitivos de equipos profesionales que la dejan libre para poder usarla. Pero en este caso no la han puesto... No, no entiendo cómo la pueden usar en competitivo, eh, profesionalmente. Pero no nos dejen a nosotros, que somos los parguelillas, ¿no? Somos los que jugamos, eh, pues eso, for fan todos los días. De momento no conecta esa bala. No sé si lleva Einhack. Warhack yo creo que está bastante, bastante claro. Mi duda es si lleva Einhack. Vale, el de ratas se va. Bueno, le está, está como buscando al de ventana. No le conecta de momento. Como veis, ahí se agacha perfectamente para conectar la cabeza. Tan solo queda una persona que es la que está en apartamentos. Ha plantado la bomba. Y como veis, pues, me hace pensar que lleva a Inja, ¿eh? Yo estoy planteándome que también lleve a Inja. Venga, vamos a seguir viendo rondas. Eh, me parece. Vale, se había desconectado el sospechoso al parecer. Porque ha pasado una ronda. Vamos a seguir. Por cierto, hoy en este capítulo especial del Cazando Hackers, vamos a abrir cápsulas de firmas en vez de cajas. Este tío, se... yo pienso que sí lleva en hacker. ¿eh? ¿Habéis visto ese tironcillo que ha pegado? Yo sí lo pienso. ¿Vale? Eh, los terroristas están planteando entrar en la bomba de B. Y fijaros, tiene una VP a la derecha y una MP7 a la izquierda. E inteligentemente dice: como tiene wallhack, vamos a pasar por la zona de mercado. Así por lo tanto no me da nadie. Vamos a ver ahora cómo lo hace, cómo lo resuelve. Tiene una situación complicada. De hecho, es un 2 para 4. No conecta la primera bala, tampoco la segunda. La tercera sí lo hace. ¡No puede con el segundo! ¡Ay! Eje lo de siempre. Si tiene Warhack, se puede activar el Einhack cuando quiera. ¿Vosotros qué pensáis? Decídmelo en los comentarios. ¿Va cargado o no va cargado? Los terroristas plantean entrar en la bomba de B. ¡Ay! ¡Ha hecho un pre-fire! ¡Increíble! Un canteo de la hostia, se acaba de delatar completamente, mata al primero, no puede con más, a pesar de ello gana la ronda su equipo, no lo sé, o sea, la cosa está muy clara de que va cargado, así que yo creo que vamos a, a darle cámara rápida, si acaso vamos a ver esta ronda, ¿vale? Bueno, ahí tiene a dos personas, mata al primero, mata al segundo. El tercero dice, me voy a dar la vuelta, evidentemente, porque este tío va cargado Y como asume por ahí, me la voy a llevar Vamos a ello, vamos a ver qué es lo que pasa De momento aguanta por aquí, están rotando, él también va a rotar Pero no, siguen en la zona de escaleras Y yo creo, chavales, que lo vamos a dejar por aquí Porque, como digo, está muy, muy claro que va cargado Le voy a poner también ahí Yo pienso que algún tironcillo al dado del típico que se nota que lleva hack eh, Warhack, que está clarísimo que lo lleva, así que por lo tanto ahora qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir cápsulas de firmas. ¿Cuál es nuestro objetivo, chicos y chicas? Conseguir una dorada. Las doradas, como sabéis, valen muchísimo dinero y si quiero una es la de Kenny. Es ayer no tuve suerte, esperemos que hoy sí. todo ¡Sí! A la primera. ¡No sale! Una pegatina dorada de Golden en este caso, jugador de Clown 9. Vamos a ver cuánto vale. Se ha vendido a 16 euros. No es muy caro, pero la apertura me ha costado, si no me equivoco, 8 euros. Por lo tanto, ya hemos ganado dinero. Nos ha tocado una dorada. No es la del mejor jugador, pero yo ya me voy contento de esta apertura. La primera, chicos, por fin nos ha tocado una. Y así la de Golden. A ver, podría haber sido peor, podría haber sido mejor. Pero tenemos la primera. Así que, chicos, visto esto, ahora toca ir al siguiente sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Seguimos en el mapa de Mirage y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Vamos a aprovechar este cazando jaques para hablar de la Major. Ese ventazo que viene la semana que viene. Eh, cosas que comentaros. Lo primero. Vamos a ver lo que hace el sospechoso aquí. Ups, ups, ups. Es como que, que va con miedo. Ha querido asomarse a la esquina. De hecho, le tiran el moloto. Muy bueno. Se han bloqueado entre ellos. Por lo tanto, han perdido mucha vida. Y solo están las dos personas que están en palacio. Atención, vamos a ver cómo lo hace. Porque complicada la situación está. Por cierto, la cara es como. La cara está como fea, ¿no? Esa cara. Bueno, en fin. Eh. Es que quiero ver lo que hace el sospechoso para hablar en un buen momento. Uf. Esto no significa que lleve mierda. De momento, ¿eh? Vamos a ver cómo la plantea. Hay que ver sus movimientos. Bueno, sabe que tiene uno cerca con un M41S. Pero ha ido directamente a por el AVP. Sabía que este le iba a saltar. Atención, la guaja, ¿eh? No, ¿para qué coges la M41S? ¡Qué idiota! Tienes el AK, ¿para qué quieres la M41S? El timing que tiene es demasiado bueno, ¿eh? Está saliendo justo cuando te debe salir. ¡Uy! Ahí el CT la ha hecho muy bien. Y bueno, chicos, ahora sí que sí. Os comento: El domingo voy a subir dos vídeos al canal. Uno que es. Todo lo que tienes que saber sobre la Major, dónde ver los partidos, cómo conseguir los paquetes, souvenir, etcétera, etcétera. Y por la tarde subiré el piquen. Por lo tanto, el domingo es un día que tenéis unos vídeos en el canal que no os podéis perder. Respecto a la introducción que habéis visto en este vídeo. Esa es una página que. Eh, bueno, estoy patrocinando para estos días de la Major, para estos eventos que hay. De apuestas de partidos competitivos. Oye, ¿os gusta apostar en partidos competitivos de CSGO? Esa apuesta es página va muy muy bien, así que eh, no, ten, no tenéis que tener ningún tipo de problema, ya que la... Este tío es muy listo, demasiado listo. Ya que como digo, la he usado bastantes veces, la he promocionado en otras. Major va muy muy bien. Tenéis el enlace en la descripción. Y ya hecha la publicidad por la que me pagan. Vamos a seguir con este cazando hackers Pero en serio, la página está cojonuda, si no, no la promocionaría. Está mirando apartamentos. Sabe que hay una persona. Mata al primero. El segundo lo tiene muy cerca. Y consigue acabar con él. Esta persona, yo creo que se nota bastante que lleva wallhack. Pero vamos a seguir viendo. Eh, aparece cuando tiene que hacerlo. Eh, siempre evita los malos enfrentamientos, etcétera, etcétera. Ahí ha pasado una persona. Y como veis, no se lo piensa y directamente mira a la zona de arriba. A esta persona le ha oído. Al CT ahí sí que se le ha oído. Vamos a ver cómo lo hace. Es, este tiro es muy complicado. Este spot yo le odio. Y fijaros, cuando puseaba el CT, él se ha apartado. Estas son las cosas que denotan que una persona va cargada. Eh, una vez te puede pasar. Dos, cinco, ya es como perdido. Pica justo donde está, tiene una persona arriba. Ahí le han podido dar el call. Ahí tiene otra persona. Le ha metido el tiro demasiado rápido. No consiguen acabar eh, con SCT. Y yo creo que sigue cargado, tíos. Eh, ¿Vosotros qué pensáis? Decírmelo en los comentarios, como siempre. Vuestra opinión es súper importante. Tengo una ganas de abrir las cápsulas. si me toca otra doradita. Ya tengo una, al menos. Y vamos a ver eh, sobre el MP5, chicos. Eh, mucha gente me dice, Black, ¿cuándo van a poner las skins? ¿Cuándo la van a poner competitivamente? Yo, como digo, pensaba que iba a ser en esta actualización. Eh. Si no la han puesto competitivamente, es que esperarán un poquito, pasará algo. A lo mejor la quieren balancear. Aunque yo pienso que es un arma que está bastante balanceada. No sé lo que irán, pero bueno, lo veremos. Atención, ¿eh? Fijaros cómo le va a picar directamente. Acaba de pegar el salto. Tiene uno cerca, lo está oyendo. Ahí no es GTGA que tenga wallhack, es que se le oye desde todos lados. Bueno, tiene uno en ratas. Fijaros cómo solo buja esa ventana y no mira a otro lado. A ese se le ha oído. Puede estar en que puede estar en 20.000 sitios, pero él solo está mirando esa zona. Como veis, no se preocupa de ninguna otra. Y cuando alguien elimina tantos sitios donde pueda haber alguien. Es por algo. Fijaros cómo. Fijaros en esto. Os lo he dicho, chicos, os lo he dicho. Voy a pasar cámara rápidas si os parece bien. Porque se acaba de delatar. Al menos este pienso que no lleva I hack. El de antes creo que, que sí lo llevaba. Pero esta persona yo sí digo que no lo lleva. Así que vamos a abrir las cápsulas, vamos a ver qué nos toca en esta cápsula de la Major. Como digo chavales, si queréis abrir unas, abrir la de las firmas, eh, porque os pueden tocar pegatinas muchísimo más caras que las pegatinas de equipo que no son para nada eh, rentables, porque te gastan me parece que son 4 euros, y si te toca una buena pegatina son 5, no, no compensa. Vale, ya ha pasado todo, vamos a poner que tiene Wallhack, y dicho esto, vamos a abrir las cápsulas. Yo pienso que están bien, ¿no? Y aparte es dinero que va. A mí me mola abrir muchas cápsulas de esta porque sé que el dinero va a los jugadores y es algo que me hace sentir como. Bien, es como apoyo a la escena. Esta de puta madre. Ellos ganan dinero. Son más felices. Por lo tanto, competirán mejor. Acaba de pasar una dorada que me parece que era de Guardian. Pero bueno, nos toca la de Fallen Foil. Y vamos con la tercera y última. Venga, va. Creo que era la de Guardian, ¿eh? Nunca me ha tocado una dorada que diga, es la hostia, esta dorada. Sí que vale mucho dinero. Pero a lo mejor puede ser después. Vamos a por el último sospechoso. Último sospechoso del día de hoy. No nos movemos de Mirage. Antes era Dustos, ahora es Mirage. Pero bueno chicos y chicas, vamos a por el último sospechoso del día de hoy. Eh, también tendría que comentaros una cosa y es, eh, no sé vosotros... Toma torta, la acaban de meter, eh. Uf, esas son de las que duelen. No sé vosotros, pero eh, yo estoy viendo un evento estos últimos días. Que es la de Estocolmo. Si no lo habéis visto, a partir de mañana empiezan los cuartos de final. Va a estar increíble. Hay auténticos equipazos. Así que merece muchísimo la pena. Por cierto, el flute ese acaba de meter cuatro gesos con la Deagle. Atentos a flute, que puede ir cargado. Eh, más cosas que comentaros. Eh, bueno, espérate, vamos a ver lo que hace. Despejan al primero. ¡Uy, que se ha activado el wallhack! ¡Uy, que se ha activado el wallhack! ¡Uy, que se ha activado el wallhack! Yo creo. O sea, solo ha mirado los picks donde había gente. En fin. Bueno, respecto a la Dreamhack, pienso que es un evento que está bastante bien. El único, pero es que nadie la retransmite en castellano. Y me parece, chicos y chicas, que va a pasar lo mismo con la Major. Eh. Normalmente, eh, eso depende de las empresas, ¿vale? Hay empresas que, que. Bueno, tú tienes que pagar para emitir, evidentemente, el evento, ¿vale? Imagínate, eh, yo quiero retransmitir Face Faceit, yo tengo que pagar a Faceit para poder retransmitirlo. Y eh, el problema es que este año, no sé qué ha hecho Faceit, no sé si lo ha puesto demasiado caro, pero a ninguna empresa le sale rentable. Así que, por lo tanto, podemos estar ante una Major que sea completamente en habla inglesa. Eh, eh. Eh, veremos si alguno puede pagarlo, puede hacer frente a ese a ese precio que está poniendo Facebook, no sé cuál es, si me lo preguntáis. Pero bueno, os iré comentando. Eh, no para de mirar a otros lados, ahí ve a uno, no lo consigue matar. Pero yo pienso que sí que va cargado, eh. O sea, yo pienso que el wallhack no se lo quita a nadie. Antes ha estado mirando todo el rato a los pigs donde no había nadie. Algún tirito raro también lo hemos visto. Vamos a ver aquí qué es lo que pasa. Va con dígele. y chaleco. ¿Y la Dreca que está pasando? ¿Lo vimos? Nadie la está emitiendo en español. El problema es eso, ¿no? Que en España, en Latinoamérica, teníamos a Brecan. Ahora me parece que. Bueno, ha dejado de existir Brecan, pero los comentaristas siguen dándole a tope, pero no pueden retransmitir todo. En España tenemos a Pitu, que tampoco puede retransmitir todo. No sé, es como... Que hay muy poquita gente para muchos eventos y ojalá se pueda profesionalizar todo eso en un tiempo. ¡Vale! Eh, mata al último. Y no sé. Yo pienso que, que va cargado, eh. O sea, que el Warhack no se lo quita a nadie. Sigamos viendo, chicos. 87% de Headshot, también hay que estar muy atentos a eso. Pero yo no pienso que sean Headshot de Einhack, sino son chetos de Warhack. Mata el primero. Aunque ese ha sido un poco, ¿eh? Vale. Hasta el segundo. Ese, el de la derecha no puede saber que está ahí ni de coña. ¿Qué están haciendo los CTs. Yo es que pienso que está disimulando este tío. O sea, cuando quiere disimula, ¿sabes? Fijaros. Ah, y yo creo que tiene. ¿Cómo se llama el, el hack? ¿Es el Silent Time o algo así? Que simplemente. No tiene recoil, pone la mira, dispara solo. Yo creo que es así. Pero no estoy muy seguro. Hay mucha gente que me dice a veces: Joder, Black, ¿cómo no has visto que tiene Lime? El hack. Pone un nombre que no, no sabía ni que existía. ¿Veis? O oh, aquí se nota mucho. Sí, sí lo tiene. Creo que tiene ese hack 100%, ¿eh? Fijaros, cuando pone la mira es cuando dispara. No dispara en ningún otro momento. A ver, vamos a verlo aquí ahora. Ah, Este tema va cargadísimo. Va cargadísimo, chicos. wall eh, Wallhack Hack y el resto lo quitamos. Y hasta aquí acaba el. Cazando hackers de, last de la semana. Espero que os haya gustado de corazón. Espero que hayáis aprendido un montón de cosas. Hemos comentado varias cosas. Eh, toca la Drihack este fin de semana. Que si no lo habéis visto, lo recomiendo. Simplemente ir a Twitch. Y en Twitch, eh, cuando ponga Drenhard, lo tendréis ahí. Y eh, yo creo que nada más. Oye, nos ha tocado un sticker que está de puta madre, que es este de Bombi. Y vamos ya por el último. Y como digo, el domingo, no os perdáis en los dos vídeos del canal si tenéis alguna duda de la Major. Así que chicos, muchísimas, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.